Mer estará con nosotros. Claro, luego nos vestiremos. Después de hacer ese ejercicio y ponernos bien monas. Después de un ejercicio, plano. Plano, comodidad. Esta temporada, comodidad. Plano, no voy a hacer levantar yo así la pierna para que vean el tacón. Plano, eso es de lo que viene a hablarnos nuestra bloguera. Pero todo esto, en lo cual agradecemos muy mucho, como también agradecemos la presencia de nuestra bloguera Mary Mer. Un aplauso para ella. Hoy vamos a hablar... Mer, me hace mucha gracia y mucha ilusión, aunque yo no lo use demasiado. Yo tampoco lo usaba, y esto fue un descubrimiento. ¿Planos? Sí. Mira que anda que no he sufrido yo, cuesta para arriba, cuesta para abajo, horas para aquí, horas para allá. Y luego... Y he dicho, pero si existe el zapato plano. Existe el zapato plano y qué comodidad, ¿en qué momento existió esto? Y puedes ir igual de mona, estilosa... ¿Igual? Sí. Y además hay mucha gente dice, a mí no me estiliza la pierna igual. Pues sí, es que depende con qué lo combines, te estiliza o no te estiliza. Y eso es lo que nos vas a enseñar. Eso es lo que voy a enseñar y las tendencias de esta temporada. Esos truquitos para estilizarnos a pesar de no llevar tacón y las tendencias, lógicamente, lo que se lleva y lo que no se lleva. ¿Por dónde empezamos? Eso es. Pues mira, vamos a empezar. El calzado masculino es tendencia desde la temporada pasada. Entonces, hay gente que no se atreve porque... Realmente es como que ve a su novio, a su marido, a un hombre andando por la calle con los mismos zapatos. Como vemos por aquí, os he traído una pequeña muestra de los zapatos que yo, a lo tonto y a lo bobo, me he ido comprando. Que tienes unos cuantos. Porque me gustan mucho y porque es que la verdad es que es comodísimo. Entonces, vamos a empezar. Antes de nada, ¿qué color elegir? Ah, hay que empezar por el color. Vamos a empezar, por ejemplo, con el color. Porque hay gente que no tiene zapatos y dice, pues venga, vamos a hacer caso y vamos a comprarnos uno y vamos a... Y vamos a ver. Entonces, ¿qué color dijimos? Hace unas... ¿Marsala? Sí, eso es. El color vino, el color burdeos, el color marsala. El que llevas tú, entonces, además. Sí, mira, bueno, yo os enseño los que... Yo me he comprado estos, a ver si me... Mira, ¿lo ves? De charol. La punta es más o menos afilada, ¿veis? Uh-huh. Y planitos. Sí. La suela de goma, porque para los días lluviosos viene muy bien, ¿vale? Pero si en lugar de este estilo así más femenino queréis algo más masculino, como os estoy contando, estos de aquí. Vale, estos son para analizar. Tienen aquí un pequeño troquel, sí, ¿vale? ¿Lo veis? Con una lengüeta. Con una lengüeta, que estos además me gustan muchísimo porque la lengüeta se puede quitar y poner, ¿veis? Se puede quitar y poner. Claro, se puede quitar y poner, pero uno de los complementos que tienen los zapatos esta temporada son las lengüetas. Al igual que estos en azul marino, mira, para que veáis, son lengüetas y hacen los flequitos, ¿veis? O sea, que eso es tendencia. Eso es tendencia, pero ¿veis? La punta afilada y la punta cuadrada eso o redondeada. Eso más. Estilizan más los de punta. Por eso, porque si tienes mucho pie, más cuadrada, porque sin querer redondea un poco la suela del zapato y te hace más pequeño el pie. Pero los que estilizan realmente tienen que tener un poquito de punta. Un poquito de punta, no punta a punta, pero veis, un poquito de punta y al final es redonda. Los flecos, aparte, todos los que tengan lengüetas para los pies grandes, también tapa más zapato y entonces hace más pequeño. O sea, son pequeños trucos que si tienes, por ejemplo, un 40 o 41, es mejor comprarse alguno con lengüeta y punta cuadrada, redondeada. Para que se haga el pie más pequeño. Si tienes más pequeñito, pues no hace falta ni que tengan lengüeta, simplemente con cordones, a este le quitaríamos... La lengüeta y ya está. La lengüeta y ya pero está. Vamos, que si te gusta con lengüeta, te lo compras con lengüeta. Y si te gusta con cordón, te lo compras con cordón. Y también estiliza, aunque tenga lengüeta. Eso es. ¿Vale? Bueno, entonces, yo optaría por comprarme o color marsala o otros que traigo aquí, por ejemplo, sin lengüeta, como veis, en color marrón. También con el detalle troquelado y con los cordones. O sea, si tuviéramos que comprar solo un par, le comprarías o bien de color marsala. Eso es. O color marsala o color o marrón. Marrón, porque combina con todo. Te lo puedes poner con negro, te lo puedes poner con blanco, con azul, con de todo. Pero el marsala, sin duda, es tendencia. Y yo os traigo lo que se lleva más o menos esta temporada, claro. ¿Vale? Otro de los detalles, que no sé si os habéis dado cuenta, en los tres zapatos que yo tengo, se lleva un aplique dorado. Este tiene una placa en la parte del empeine y otros y estos dos en la parte trasera. O sea, además de lengüeta, además de cordones, además de... El troquel. ¿Cómo nos estira? El troquel. El troquel, eso es. Cuero, piel, ¿vale? Y que tengan un poco de brillo. Esos son los zapatos masculinos, ¿vale? Y luego también está el clásico mocasín que tenemos por aquí, que también tiene la lengüeta y otro detallito que tiene los mocasines de toda la vida, las que además son acharolados, son las borlitas. Estos zapatos sí que estilizan muchísimo. ¿Por qué? Porque no cierran del todo el empeine. Entonces se ve. Y cuanto más arriba del empeine, menos. Y además te hará el pie muchísimo más largo. Claro. Entonces, si tienen poco empeine, igual que pasa con las bailarinas. Yo no soy de bailarinas, pero hay bailarinas, la verdad, que estupendas, con muchísimos colores y estampados. Pero uno negro también, esta temporada, interesa. Yo aconsejo, interesa. Y es que además da un look así como muy femenino. Da igual que lleves un vaquero, que lleves un pantalón, que lleves un traje. Esto te sirve con todo. Bueno. Así que apuntadito. Apuntadito está. Apuntadito. Y bueno, otra de las tendencias, igual que eso, son estos mocasines,
pero con muchísimas aplicaciones, porque hay gente que dice, yo quiero un zapato más moderno, porque con eso no me veo y me recuerda al colegio. La gente que lleva uniformes, al final acabas con eso. Claro. Pues nada, modernizamos un poco los zapatitos y nos cogemos unos zapatitos así, en vez de suela recta, hace como tacón, ¿veis? Ajá. ¿Vale? Y estos también de cuero, fundamental que sea cuero blando, porque así no nos hacen daño. Y otra de las tendencias son hebillitas, en pequeño o hebillas grandes. Tenedlo en cuenta lo de las hebillas también. Así que si veis algo así que os gusta, otra opción de zapato, ¿no? Planito. ¿Cómo combinaríamos este zapato? Que me gusta, que es que quiero hacer hincapié. A ver, ¿cómo? La gente diría, me pongo un pantalón pitillo. Bueno, nos sirve un pantalón pitillo, pero también nos sirve también los pantalones que se llevan cortos, que son de traje, son pantalones de traje, de línea, pero con cortos, como tobilleros, ¿vale? Como tobilleros. Pero lo que quedaría muy bien son las faldas tubo. Las faldas midi, las famosas faldas midi que están por debajo de la rodilla. Plano. Con esto, con plano, sí. Eso sí, la falda midi y luego una camisa por dentro. Y estiliza muchísimo, es una silueta retro. ¿Vamos a ver alguna fotografía luego? Vamos a ver fotografías pues vamos luego. A poder, y vamos a terminar con una de las tendencias que yo nunca pensé que me pondría en los pies, que son las zapatillas. No digas nunca que fuera, jamás. Nunca jamás, pero luego te bebes litro y medio. Claro. Directamente. Entonces, vamos a empezar por las zapatillas de deporte. Vale. Ahora ya... mira, por ejemplo, ese es un look mío con los zapatos azules marino que os he enseñado antes. Sí. Mira, es un look, por ejemplo, muy estilo años 70. ¿Veis las mangas? Sí, que son acampanadas. Sí. Un vestido sencillo que te puedes poner con tacones, pero ahí me lo pongo con zapato plano. Un chaleco de flecos de ante y ya ahí llevas como tres o cuatro tendencias de esta temporada. Y vas cómoda y no me digas que no vas guapa. Pues sí. Puedes ir perfectamente vestida. Llevar así los zapatos precisamente para que nos trabajar. Has traído hasta aquí. Claro, y entonces la gente que tiene que trabajar muchas horas fuera de casa es fundamental que utilicen zapatos. Mira, por ejemplo, otros zapatos que estábamos comentando estamos antes. Hablando tú y yo, de zapatillas, pero vamos a ir aprovechando zapatos y vemos. Blancos y negros. El binomio blanco y negro se llevó la temporada pasada y este año también se llevan. Pero, por ejemplo, una evolución a esta tendencia, lo que han hecho es la parte blanca, ponerla estampado tweed, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y otra de las cosas que tú y yo habíamos hablado era la suela blanca. Sí. Se llevan suela finita y suela muy ancha, como los zapatos de las gaisas, igual que son ahí todo. Así, eso es, todo como seguidito. Una cuña continuada. Eso es, y la suela además zigzag. Este año es una tendencia, que algunas zapatillas tú las habrás visto, sí, que tienen la suela como zigzag y eso viene muy bien para los días de lluvia. Porque no resbala, es goma y además son estilosas. Bueno, pues zapatillas de deporte, zapatos... Mira, por ejemplo, un look, como llevo yo, un abrigo de pelo, porque este año además sigue siendo tendencia. Pelo. Nosotros en esta ciudad necesitamos pelo porque nos tenemos que abrigar. Pues este look igual, un vaquero, un abrigo de pelo de varios colores, que apuntadlo porque este año es una tendencia, igual que os enseñé un chaleco, y unas zapatillas blancas, otra de las tendencias de esta temporada. Zapatillas de deporte blancas enteras, que te acuerdas de los tenistas de hace muchísimos años, pues ahora te las tienes que poner. Es en el momento. En invierno. Es el momento. Un complemento ideal para todo este tipo de zapatos, sombreros. Da igual que sean zapatillas, que zapato plano masculino, yo eso sí que me bailarines. Estoy aplicando, tengo te de todos los colores. Sí, es que me traeros mi colección me de sombreros, encanta. Pero es que ya no podía con más. Mira, otra de las... Esta sí que ha sido una tendencia que ha sido sonada este verano, son las Adidas John Smith, que son las zapatillas estas, bueno, ellas las llevan negras, pero realmente lo que tenían eran la parte de aquí atrás en verde. Uh-huh. Son zapatillas que se llevaron hace muchísimos años y esta temporada han vuelto y además estilizan muchísimo. Con abrigos largos, ¿lo ves? Sí. Un abrigo masculino que dices, va, yo esto me lo pondría con una bomber o con un plumas. No. No. Vas igual vestida que siempre a la oficina, solo que te pones las zapatillas. Fíjate qué comodidad. Pues yo ya las usaba, me las puse mucho y es que se agradece. ¿Cómo que se agradece? Estas modas y estas tendencias, bienvenidas sean. Sí, es que yo no sé a quién te lo debemos agradecer, pero es que soy feliz. Bienvenidas sean. Mira, por ejemplo, un pantalón de estilo dandy, sí, con unos zapatos masculinos, un jersey oversize y ya está. No, bueno, ahora ya en la de tiempo que vamos, pues un abriguito. Pero... Eso es. Mira, por ejemplo, si no te atreves a comprarte unos zapatos de color, muy sencillo, te pones la parte inferior, el pantalón y los zapatos oscuros y te pones color en la parte de arriba. Y entonces no hace falta que te compres unos en color burdeos, otros en color azul. Te compras unos negros, que sabemos que combina con todo. Combina o marrón y ya está. No hace falta gastarse más. Lo único que hay que aprovechar el armario. Porque es que si no, luego no sabemos que dónde meter las cosas. La cabeza más organizada. Eso es. Hay que saber comprar. Hay que saber comprar. Y gastar.
tú es compras mucho, pero sabes comprar. Y hay que saber combinar. Eso es. Mira, las zapatillas de las zapatillas que hablábamos, por ejemplo. ¿Con qué las combinamos? Con pantalones rotos. A mí mucha gente me dice, ¿pero a dónde vas, hija mía, con esos pantalones? ¿Qué pasa? ¿No, no tienes para comprarte otros? Y yo, no. Es que me descompro así, señora, me descompro así. Entonces, rotos. Amplios, que son los vaqueros boyfriend, eso es, que tú seguramente tengas. Y sí. La parte de abajo, como se dice, el bajo, sí. Le tenemos que arremangar y no arremangado que digas, vale, ha quedado ahora perfecto. No. A la remanguille. La primera perfecta. Que decían luego, las abuelas, a la remanguille. Me encanta esa palabra. Pues así, eso es. Es un estilo desenfadado, pero planificado. Bien. Entonces, vamos a ver. Siempre lo desenfadado está mucho más estructurado. Me gusta muchísimo más. Yo con ese pantalón me pondría, por ejemplo, una americana y una camiseta. Ya está, perfecta. Y ya estamos. Mira, para pasear a nuestro perrito, porque también a mí me gustan mucho los perros y entonces me encantaría pasearles, pues ya está, también cómoda y estilosa. Sí, mira, por ejemplo, ese pantalón, un pantalón de traje con una raya lateral blanca, que fueron tendencia además, a mí me gusta mucho ese pantalón. ¿Y esto por veces que estiliza? Estiliza, mira, lo estás viendo. Ya, pero es que estas niñas miden 1,80. No, esta chica no. Esta es Olivia Palermo y me dirá 1,64. No pasará de 1,64. Eso ya nos gusta más. Otra, esto sí que es tendencia. Esto nos emociona. A mí me encantan los vestidos de punto largos esta temporada, que ya os traeré una sección sobre eso, porque sí, eso es todo el mundo. Traerles. Le voy a traer faldas abiertas y todo eso, porque a mí me gusta muchísimo. Y además, te voy a decir una cosa, y se pueden utilizar las del verano. Claro. Es que eso es lo bueno. Y a mí, además, que soy fan de estos vestidos. Claro. Con zapatillas y cazadora de cuero. Ese es el look perfecto para esta temporada. Cómodo. Todo. Lo que quieras y más. Ni te cuento. Y luego, por ejemplo, con las New Balance, un look totalmente negro y le aportas color con unas zapatillas. Por ejemplo, estas zapatillas. Ahí esas son azules. Es que tienes dos zapatillas preciosas. Sí, estas que me trastornan. Esas te encantan. Estas, por ejemplo, ese look entero negro. Con un blazer te pones luego estas negras que aporta color neón, sí. Y luego un fular de este color, y es que no necesitas nada más. Igual que esto, te pones un pantalón vaquero que son azules, como tienen color, vas un unitono. Están muy bien compradas estas dos. Pues mira que cuando dije, madre mía, ¿qué voy a hacer con estas zapatillas? Pues no te imaginas el uso que las he dado. Claro. Mira, por ejemplo, esta foto, ¿veis? Para que comprobéis que es que se llevan, igual que esta, el estampado militar. Que es con pelito. No sé si se puede apreciar bien aquí, pero todas estas zapatillas son de pelito. Además, combina ante, cuero. Entonces, esto es comodísimo. Claro, tiene un material. Igual que estas de ahí, acércamelas, Cris, a ver si puedes. A ver, estas zapatillas, que son tendencia, además son súper bonitas, pero lo veis, estampado, colores, cuero. Comodidad. Y aparte, también, estas son más altas y son todavía más cuando cómodas. Cuando compres zapatillas te voy a llamar. Porque eso es. Ciertas. Hay que ponerse, mirarte los pies, porque hay gente que se olvida de los pies y no hay que olvidarse nunca de los pies porque llaman mucho la atención. Bueno, te hace sonreír mucho más. Fijarte en los pies te hace estar más contenta. Mira, te hace estar más contenta el estar cómoda. Por ejemplo, mira, con traje. A mí me gustan muchísimo los mocasines y los Oxford de toda la vida con un traje, un dos piezas, del mismo color. ¿Lo veis? Gris y marrón. Pues súper elegante, súper tendencia y nada, lo que es más importante, súper cómodo. Súper cómodo para el día a día. Hoy me ha gustado mucho este espacio. Sí, porque es que no hemos dejado de lado las tendencias, claro. Ni el sentirnos bien y femeninas, eso es. Pero a la vez hemos ganado en comodidad. Claro. Hay que ver todo. Qué bien, Mer. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos no tardando. Y a ustedes mañana, sin ir más lejos, estén puntuales, que sean felices.